Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es atonía intestinal. Bueno, hay muchas maneras de referirnos a este padecimiento de manera más coloquial. Pues decimos intestino perezoso, ¿verdad? Bien, efectivamente lo que está reflejando. Entonces se define como un estado donde el paciente, pues realmente el movimiento es escaso, ¿no? Entonces, pues particularmente se manifiesta en el aumento constante en los intervalos entre los actos de la defecación, más elegantemente dicho. Bueno, se caracteriza por sencillamente la presencia de lo que conocemos como estreñimiento. ¿Sí? Cuando hay estreñimiento, entonces tenemos que entender que hay una atonía intestinal. Es un cuadro complejo de condiciones o presencia de ciertos factores negativos que hay que explicar. Entonces la atonía intestinal se debe a la pérdida, esa es la realidad, del tono muscular intestinal. ¿Sí? Ya no tiene fortaleza. Está holgado, tiene una relajación excesiva. O bien puede ser un espasmo, ¿no? O varios espasmos musculares, que son movimientos involuntarios de encogimiento, ¿no? Un espasmo es cuando se encoge algo. Entonces un espasmo intestinal es cuando hay un encogimiento. Pues ahí juegan varias cosas, ¿no? Para que esto se presente. Incluso el estado emocional del paciente también influye. ¿Verdad que está muy nervioso, muy agitado, muy preocupado? También son varias cosas y hay que analizarlas para poder elaborar una fórmula que abarque a factores, a síntomas y signos lo más posible, ¿no? Para que solamente el tratamiento, pues, se tome una vez, no cada rato. Exacto. Entonces, este tipo de problema puede ser crónico. A menudo así es, ¿eh? Crónico. Ya tiene tiempo. Puede ser variable. Y ojo, ¿eh? Puede durar muchos años. Hay gente que cuando lo refiere dice la fecha desde cuando lo padece y si hacemos cuentas, ya tiene tiempo, ya tiene años. Bien. ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles son las consecuencias de tener estreñimiento? También tenemos que ver, ¿no? El estreñimiento es una situación que tenemos que resolver y a veces lo dejamos para después o utilizamos laxantes, ¿no? Sintéticos, que lo único que hacen es irritar el intestino para que de esta manera, pues, la persona pueda obrar. O sea, le causa dependencia, ¿no? Porque ya después sin sus laxantes, no puede obrar hasta que se da cuenta que la situación va empeorando, porque esa dependencia también pues hace que siga irritado su intestino, que es uno de los problemas, que hay irritación e inflamación intestinal. Bueno, las implicaciones es de que a menudo tiene presencia de toxinas, se van acumulando en el lumen del intestino. O bien escuchamos a las personas cuando refieren que tienen presencia de coprolitos, es decir, piedras fecales, ¿no? Escuchamos a la persona mencionar, así como lo refiere de manera simple y sencilla, más entendible, pues que su defecación es como si fueran
Ese es de conejo, de chivo, o sea, redonditas como piedras. Bueno, ya estamos viendo que aquí tenemos que asociar este tipo de signos de lo que visualizamos como una atonía intestinal. Ahora también hay, esto hay que tomarlo pues siempre en cuenta, ¿no? Presencia de microorganismos, o sea, algún tipo de infección, ¿verdad? Cuando están los gérmenes que aumentan su número, porque sí hay siempre, ¿no? Gérmenes que están intentando adueñarse de nuestro intestino, pero tenemos la flora benéfica, las bacterias buenas, combatiendo ahí permanentemente, ¿no? Pero de pronto pues son vencidas, porque ya sea que este tipo de bacterias, que llamamos coloquialmente flora intestinal, pues no resisten el asedio, sucumben, viene la infección, ¿no? Que es cuando se adueñan del intestino, en este caso el intestino. Las bacterias, virus, parásitos, levaduras, hongos, cualquier cosa del intestino, y entonces hay presencia de microorganismos. Toxinas nocivas por lo mismo, ¿no? Resultado de la infección, ¿verdad? De lo que exudan, de lo que dejan de residuo, de lo que expelen los microorganismos que están ahí presentes con infección. Entonces, pues, todo esto puede suceder porque no estamos evacuando. O sea, se retienen las heces, eso es estreñimiento. La persona, pues, digamos, no va al baño diario. Ni siquiera una vez, a veces tarda 3, 4 días, a veces hasta 8, lo cual, bueno, agrava la situación, ¿no? Ahora, hay que considerar que vitaminas y minerales son absorbidos en el intestino grueso. Bueno, pero si hay mucha toxina, sedimento, contenido de las heces, pues no se absorbe. Más bien se absorben sustancias sucias, ¿no? Gasifica. Pues va a permear a la sangre, va a ensuciarla, decimos, ¿no? Bien, esta situación nos va a conducir, cuando estamos con estreñimiento, a la inflamación de la mucosa intestinal. Esto va a dañar la microflora, o sea, lo que nos defiende. Entramos a un círculo vicioso, ¿no? Y entonces el deterioro se puede presentar en general en todo el organismo. Y vienen las alergias, ¿no? Sí, a veces no analizamos, ¿no? El por qué viene una alergia y empezamos a hacer una recopilación de todo aquello que nos pudiera estar causando alergia. Andamos en búsqueda de los alérgenos y vamos viendo que los buscamos afuera, ¿no? Que el polen de las flores, que el polvo, que el sol, que el aire, que el cambio de clima. Bueno, el listado siempre se vuelve enorme. ¿Pero qué? No estamos viendo que pudiera ser el estreñimiento. Ahí también, pues las toxinas, ciertos fármacos, ciertos químicos en los alimentos, el trigo, ¿no? Lo que llamamos enfermedad celíaca, ¿no? O bien la leche, ¿no? Derivados de la leche. También intolerancia a la lactosa, ¿no? Todo también interviene. Entonces también hay que analizar por ese lado. No nada más buscar alérgenos cuando se presenta la alergia. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que la persona pues padece en ciertas temporadas, pero también hay que tomar en cuenta el estreñimiento, que ese también causa alergias. Bueno, ya una vez detectado, fácilmente utilizamos nuestros recursos herbales. También hay trastornos del sistema inmune porque se fragiliza, ya no nos defiende, se puede trastocar y por lo tanto confunde las órdenes, en lugar de proteger, destruye, lo que llamamos enfermedades autoinmunes. Entonces pueden aparecer
Todo este alto grado de formación de todas esas sustancias nocivas que se acumulan en el intestino expone, claro, al mismo intestino a la posibilidad de un riesgo de cáncer de estómago, de colon, de recto, bueno, de cualquier parte del intestino. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a mirarlos, ¿no? Entonces ya vimos que la atonía intestinal principalmente se manifiesta en forma de estreñimiento, principalmente. No es eso nada más. Hay dolor en el abdomen, se siente mucho malestar, hinchazón también. Incluso resulta en el deterioro del estado general de la salud. Es más, en la piel también, en el cutis. Hay cambios, ¿no? O sea, daño, se ve maltratado. Y nos viene una sensación de debilidad, porque está yo diciendo que vitaminas y minerales se absorben en el intestino grueso, bueno, cuando está todo transitando de manera regular y normal, pero cuando hay estreñimiento, pues ya cuáles vitaminas, ¿no? Cuáles minerales. Por eso la gente se siente muy debilitada, porque ya los elementos nutritivos que deben de llegar a las células, pues no están llegando de forma limpia y pura. Más bien entran más toxinas que vitaminas y nutrientes. Básicamente el estreñimiento atónico, vamos a decir atónico, porque estamos viendo que se falta de tono en el intestino, surge a causa de la debilidad de la pared intestinal, de la pelvis. El movimiento peristáltico es muy débil. Entonces puede darse, ¿no?, este tipo de situación después del embarazo. Bueno, se considera normal. Por lo tanto, después del embarazo hay que utilizar un tratamiento, ¿no?, para atender este estreñimiento atónico. También durante la menopausia, pues hay muchos cambios, ¿no?, ante esta nueva etapa de vida. Incluso en la obesidad, ¿no? La gente que tiene obesidad generalmente se queja de la atonía intestinal, ¿verdad? Tenemos una atonía gastrointestinal. Hay que atenderla. También es provocado, también hay que considerarlo, por trastornos de la alimentación. Ya sabemos, ¿no? Gente anoréxica, gente bulímica, vigoréxica, en la que incluso hace ejercicio en demasía, ¿no? Piensa que el sudor es la grasa y se pone a sudar en demasía, ¿no?, hasta dejar la ropa totalmente húmeda, pero no, pues lo que se está eliminando es el agua. Sí, se queman ciertas calorías, pero la persona después come demasiado, se provoca el vómito. Bueno, es una combinación ahí que le va realmente arruinando la mucosidad intestinal, los dientes, se desnutre, se agota, son trastornos de la alimentación. También sucede porque hay falta de ejercicio, la gente pues no quiere hacer ejercicio, no quiere caminar, quiere estar tumbada, pues entonces viene también la atonía gastrointestinal, o sea, la falta de vigor, de fuerza, de tono en el intestino para que trabaje debidamente. Estrés sistemático es lo que decimos, ¿no? También provocan la falta de defecación, o sea, el estreñimiento y lo demás. Infecciones también lo provocan. Ya vimos que pueden estas infecciones afectar el movimiento intestinal, por lo tanto tendríamos un intestino muy flojo. Bueno, a veces no. Como comemos y masticamos y a esa consistencia, pues así defecamos, ya se entiende que no se retuvo nada de nutriente. Hay otro tipo de trastornos, pero hay que tomar en cuenta algunos medicamentos, ¿eh? Bueno, no es por satanizar ni nada, pero sería bueno preguntar si después de tomar un medicamento empezamos a experimentar este tipo de situaciones. Bueno, pues habrá que buscar que la persona especialista, ¿no?, en salud
que hemos consultado, pues nos haga un cambio, ¿no? Él dice que puede hacerlo, nosotros pues ni suprimirlo, ni cambiarlo, ¿eh? No, no. Las sustancias químicas médicas son de empleo muy delicado, solamente un profesional de la salud especializado en eso puede ver con qué lo cambia o cómo lo suprime, pero no se tiene que tomar esa decisión uno mismo. En las plantas no pasa nada, ¿verdad? No tienen efectos secundarios. Todas las que se usan para hacer fórmulas no tienen efectos secundarios. Y si no, pues ya lo sabe el asesor, pero los efectos generalmente todos son bondadosos. Algunos hay restricciones, ¿no? Que para quien tiene la presión alta no se usa. Bueno, está bien, pero el asesor ya lo sabe. Bueno, es un ejemplo. Lo que sí hay que hacer es atender la atonía intestinal, porque pues ya vimos que incluso si no se atiende con oportunidad y lo dejamos a la desidia, al abandono, más adelante, ¿qué va a pasar? Estamos aumentando nuestro riesgo de padecer cáncer. No estoy diciendo que les va a dar, ¿eh? Aumentamos el riesgo, las posibilidades, lo cual, por supuesto que nos pone nerviosos, ¿verdad? Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, y vamos a platicar también acerca de la tronadora. Es una planta muy afamada. Sobre todo la utilizan mucho los diabéticos para buscar regular su glucosa en sangre, para abatir los excedentes de glucosa en sangre. Pero bueno, tiene más aplicaciones, sobre todo contra las enfermedades del sistema digestivo. En este caso, cuando hay atonía gastrointestinal, la utilizamos también para la anemia, porque se va generando la anemia, ¿no? Porque cuando la persona tiene, pues, estreñimiento, digamos, obra no como debe de ser, de forma regular, sino al contrario, muy espaciado, eso se llama estreñimiento, bueno, pues se genera un cuadro de anemia. La persona se debilita, se fragiliza. Desde luego, pues, no hay nutrientes de buena calidad que ingresen a su sangre y de ahí a sus células. No, no hay. Entonces, presenta cuadros de anemia. Y esta planta es un tónico excelente para sangre. Decimos que es depurativa porque también de la sangre, la acción que tiene es depurador. La anemia es un depurador excelente de la sangre, pero también pues aumenta los componentes que debe de tener, que debe de llevar, o sea, nutre bien. Se utiliza entonces para combatir la anemia. También para asma, también se utiliza porque, pues, ya vimos que cuando la persona, digamos, tiene un intestino sucio, sangre sucia, pues aparecen los brotes de alergia, ¿no? Los broncoespasmos también. Asma, lo atendemos también con la tronadora. Incluso se está utilizando en algunas regiones donde crece esta planta, donde vegeta, que son zonas de Guerrero, de Morelos, Oaxaca, Chiapas. Lo están utilizando para el dengue. Bueno, también se utiliza, ¿no? Quiere decir que es una planta de mucho poder, muy fuerte, muy buena. Incluso contra las amibas. Ya ven que estamos platicando que la atonía gastrointestinal también se debe a parásitos, a protozoarios, como las amibas, a infecciones también fúngicas o por hongos. Bueno, pues tenemos que estar atentos, ¿no? Para que la atonía intestinal pues sea atendida, eliminando lo que le está provocando, yendo a las causas, a la raíz directamente, para eliminar pues las amibas, bacterias, lo que son nocivas o patógenas. Y de esta forma, pues, depuramos, limpiamos nuestro intestino, nuestra sangre también. Por eso lo utiliza mucho la gente que tiene diabetes, porque aparte de ser hipoglucemiante, tiene esas propiedades de que es tónico. Tónico para el intestino, se llama tónico amargo. Acuérdense que a veces no nos agrada al paladar, ¿verdad?, los sabores amargos, pero en serio, a los órganos internos les fascina, les encanta. Porque los
componentes que son amargos son tónicos, todos son tónicos. Entonces, fortalecen el hígado, lo depuran, incluso para hígado graso se necesita que sea un tónico amargo. Le es grato. Al paladar no, pero igual ya tenemos viciado nuestros sabores, porque pues tomamos mucha golosina que tiene azúcar o que tiene mucha sal, pero más con azúcar, ¿no? Incluso refrescos. Por eso queremos encontrarle un sabor de refresco a todo, pero no. Entonces, pues sí, la tronadora es un tónico amargo. Se utiliza mucho para el empacho, ¿verdad? La gente luego se empacha, se le pega el alimento a los niños chicos, ¿verdad? Que pues andan haciendo sus pruebas de sabor y se pasan el chicle o papel o tragan algunas cosas que luego se les pegan. Hay que utilizar esta planta en niños que ya caminan, ¿no? De 3 en adelante. En menores generalmente los tónicos amargos no se utilizan porque si son lactantes pues corta la leche. Bueno, entonces pues ya en niños que caminan ya se puede utilizar, dándole unas probaditas para que se despegue el empacho. Cuando es empacho sí hay que tomar siempre, ¿no? 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva desde en ayunas, para que se vaya remojando, decimos, ¿no? Humectando con el aceite. Y después cuando se toma el té, pues ya se despega bastante bien. Hay gente que se ha empachado por comer mucho, por comerlo indebido, o por algunos alimentos que le causan repugnancia. Cuando nos causa repugnancia algún alimento que nos lo estamos ingiriendo ya nada más porque no hay de otra, pero nos da asco y después pues nos empachamos. Entonces se utiliza mucho esta planta para atender ese tipo de empacho por repugnancia, por asco, que es una sensación, causa un espasmo muy molesto, síntoma de vómito. Bueno, pues entonces utilizamos esta planta que da muy buenos resultados. También cuando uno está empachado pues se debilita bastante. Bueno, también cuando hay evacuaciones demasiado fétidas, ¿no? Más allá de lo normal. Cuando hay flatulencias, igual muchos gases, presencia de muchos gases, igual muy fétidos, en demasía. Bueno, quiere decir que necesitamos esta planta sin duda. Cuando hay gastritis, inflamación intestinal con cólico, dolor y molestia, también. Y así podemos enumerar un montón de padecimientos que podemos atender con esta socorrida planta, la tronadora. No se les olvide. Bueno, está con nosotros. Florian tiene más comentarios acerca de las propiedades. No, está Gregorio. Hoy vino Gregorio. Gregorio Rodríguez. Vamos a escucharlo. Adelante y bienvenido. Gracias por la oportunidad de platicar acerca de esta planta que es la tronadora y que ha sido ampliamente utilizada por nuestras culturas prehispánicas, pero que también forma parte de la medicina tradicional ayurvédica. Esta ciencia se conoce como, precisamente en el idioma sánscrito, significa la palabra ayurveda, ciencia de la vida. Y en este tipo de medicina tradicional se utilizan también las plantas medicinales y se considera pues un tipo de medicina con un reconocimiento oficial, con una antigüedad de más de 5.000 años. En este sistema de medicina tradicional se le conoce por su efecto gastroprotector, es decir, nos va a ayudar a combatir úlceras gástricas con mucha eficiencia. Por ejemplo, aquellas personas que tienen mucho dolor de estómago, que sufren de acidez estomacal constante, personas que tienen dolor, náusea, vómito debido a la gastritis, pueden hacer uso de esta planta que es la tronadora con muy buenos resultados, además de que también nos va a ayudar a combatir la fatiga, el cansancio. Por supuesto que el tener un malestar estomacal y el tener también problemas intestinales, como lo estamos platicando, estreñimiento, gases y demás, también puede pues producir fatiga. Entonces, para eso se utiliza en la medicina ayurveda la tronadora. Pero en nuestro país se utiliza como planta antidiabética, sobre todo en la península de Yucatán, por los curanderos mayas que han heredado la
pues el conocimiento herbolario de nuestros ancestros, los mayas, lo utilizan para disminuir el exceso de glucosa en la sangre. Lo utilizan también para proteger los riñones. Como bien dices, es un gran desintoxicante de la sangre. Y esta planta va a ayudar también al riñón a producir más orina. Y al producir más orina, pues va a ayudar a desintoxicar la sangre, no solamente de contaminantes que, o toxinas que vamos a encontrar en el medio ambiente, sino también en los alimentos. Por eso se considera su efecto nefroprotector. Es decir, que protege al riñón, pero que también nos va a ayudar a la expulsión de líquidos. Por eso es muy utilizado para la hidropesía, ¿sí? Cuando debido a problemas hepáticos o de retención de líquidos, se empieza a acumular líquido en el estómago. En este caso, este problema se le llama hidropesía, y para eso es utilizado la tronadora, y bueno, pues es muy, muy eficaz. Y también para problemas que tienen que ver con los nervios, que es muy común ahora, en estos tiempos donde existe ese temor a las enfermedades infecciosas, tiempos donde hay riesgo de contagios, no solamente de bacterias, también de virus y de otras enfermedades infecciosas. Hay temor por la familia en las personas, a riesgo de un contagio, hay temor a los cambios, se presentan dificultades en cuanto a las enfermedades que estamos padeciendo, es decir, agravamientos. Estos pueden ser de enfermedades que sufrimos a un nivel físico, pero también pueden ser enfermedades que estamos padeciendo a un nivel mental, como lo puede ser la depresión, puede ser el estrés, y bueno, pues todo esto, si tú lo juntas con la frustración y otras emociones que muchas personas están sintiendo, pues vienen muchos cambios, viene una situación de estrés muy difícil de sostener, y bueno, para eso se utiliza la tronadora, porque es un calmante muy efectivo, incluso se considera un sedante intenso. Sirve también para quitar el dolor. Bueno, es una maravilla también para calmar los nervios en general. Entonces, aquellas personas que sufren de estrés, que están, bueno, pues consumiendo más cigarros, más alcohol, que están teniendo cambios en el sueño, que tienen insomnio, personas que también están teniendo cambios en su alimentación, y estos cambios pues no son favorables, por el contrario, nos está causando pues muchos nervios, ¿verdad? Mucha alteración en los nervios. Entonces podemos utilizar esta planta que es la tronadora. Muchas personas que sufren de dolor de cabeza, que sufren de escozor, de inflamación en la piel, que sienten comezón en todo su cuerpo, que se le cae el cabello, que se le debilitan las uñas, que tienen problemas para comer, para todo eso podemos utilizar la tronadora con mucho éxito. Ya se utilizaba por los aztecas también. De hecho, su nombre científico, que es Tecomastans, deriva de una palabra prehispánica que es Tecomazóchitl. Así le llamaban a un grupo de plantas que florecían así como la tronadora, en forma de copa. O de trompeta. Así florece, es una flor amarilla que muchas veces se utiliza como planta ornamental, pero que bueno, nuestra cultura y nosotros mismos la hemos empleado para tratar todos estos padecimientos, y también como una planta antidiabética por excelencia. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, no se le olvide que cuando nos cite una fórmula por vía telefónica, pues también nos proporciona un correo electrónico a donde enviarle la fórmula. Nuestra fórmula general, fórmula del día, que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos en nuestra página para que ahí usted pueda utilizarla, pueda enviarla a un amigo, pueda consultarla. Y también, pues, si gusta, puede adquirirla en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar.
Bien, nuestra página, la dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Recuerde que también puede comunicarse a través de Twitter, @lavoz_delangel, o a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Chalco, Chalco, Estado de México. Tienda autorizada en Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Al teléfono vamos a anotar 55-59-82-73-72, 55-59-82-73-72. Tienda en Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada en Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral frente a Coppel, primer piso, recuerde. En Texcoco, Estado de México, el teléfono 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76. Tienda en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mine y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono 59-16-11, 51-06, 59-16-11, 51-06. Tienda en La Villa, Ciudad de México, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Está a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del metro, estación Garrido, y a una cuadra de la estación del metro, estación Villa Basílica. Teléfono 59-15-49-0061. Corrijo, 55-15-49-0061. Tienda en Naucalpan, esto es en el Estado de México, Naucalpan, Estado de México, Avenida Gustavo Vaz número 4A, Colonia Centro, a tres locales de la Zapatería La Ribera, en Naucalpan, Estado de México. Anotamos el teléfono 55-53-57-24-74, 55-53-57-24-74. Tienen el pasaje Catedral, República de Guatemala número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. El teléfono, vamos a anotarlo, 55-21-27-85-44, 55-21-27-85-44, horario de lunes a sábado de 11 a 17 horas. Bien, esos son los domicilios de nuestros patrocinadores y sus teléfonos. Vamos entonces a continuar, vamos a elaborar la fórmula del día. Nuestra fórmula, que tiene como propósito atender atonía gastrointestinal, cuando hay presencia de estreñimiento, cuando hay pérdida del tono muscular intestinal, cuando hay espasmos musculares o por el contrario, una relajación excesiva pues de los músculos de nuestro intestino, también no es correcto. Presencia de coprolitos, es decir, piedras fecales, o por la presencia de microorganismos, toxinas nocivas también, inflamación de la mucosa intestinal, y cuando hay pues daño a la microflora, alergias, trastornos del sistema inmune, dolor en el abdomen, se siente malestar e hinchazón, hay debilidad, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos anotando. Utilizamos hierbas suecas, espino álvar, ginseng indio, fruto de pingüica, mango jaden, hojas, tronadora, nuevamente, hierbas suecas, espino álvar, ginseng indio, pingüica fruto, mango jaden,
tronadora. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, pues hay que tomarlo antes de cada alimento. Ahora, ¿qué suplementos utilizar? Anotamos. Utilizamos acíbar, colágeno con vitamina B8, lactobacilos acidófilos, avena con lecitina. Nuevamente, acíbar, colágeno con vitamina B8, lactobacilos acidófilos, avena con lecitina de soya. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. A lo adicional, para fortalecer bien y redondear bien nuestra formulación, que quede bien completa, utilizamos ampolletas ingeribles de Cordyceps y ATP. Cordyceps y ATP. Bueno, entonces una diaria, las mañanas, una ampolleta ingerible diaria, la mañana. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Veamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Soy buenos días. De Santiago, pero quiero una fórmula para mi mamá. Sí, ¿cómo no? ¿Quién habla? Sí, Rebeca. Rebeca, sí. ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 68 años. Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 60 kilos. ¿Y su estatura? Su estatura es 1.52. ¿Sí? ¿Qué le sucede? Sí, ella ahorita tiene mucha tos, doctor. Tiene como un acceso en el oído, en la garganta. Ella tiene gastritis, colitis. Y de hecho, ella le arde la garganta, tiene flema con un... de repente moco amarillo, moco blanco. Sí. Le duele el pulmón derecho. Ella este año tuvo cáncer de mama, el pulmón derecho, sí. Paró en el seno. Ahorita pues le duele el pulmón, tiene tos. De hecho, cuando sí. Hace frío o cuando hace calor, ella o hace mucho polvo, ella le hace estornudar mucho y le duele la nariz, y de ahí le viene la como una alergia. Entonces, sí. Hizo polvo. Ahorita ya tiene más de sí. Un mes a todos, doctor. No ha tenido fiebre, bueno. no ha tenido diarrea ni nada, nada más es la tos. Y suda. Sí, comprendo. Carro. ¿Qué más? Ahorita le duelen los brazos. De hecho, ella tiene insuficiencia renal del cáncer. Ella le resultó insuficiencia renal. Sí. Entonces, recientemente le hicimos un estudio en la clínica y salió ¿sí? Con hígado graso, con colesterol, un poco de colesterol. Y sí. Se le ha subido un poco la presión últimamente, pero no siempre, sino de repente. Y yo creo cuando la hace toser mucho, sí. Ella está muy nerviosa, muy tranquila. De repente sí, ella te entiendo. Miedo, dice. Entonces, bueno, también hay que atender estados emocionales. Sí, sí, sí. Está bien, entonces vamos a hacer la fórmula. Vamos a anotar lo que vamos a ocupar. Bien, utilizamos salvia dulce, retamón, guamis, hierba de la gracia, cúrcuma, jarilla amarilla. Nuevamente, salvia dulce, retamón, guamis, hierba de la gracia, cúrcuma, jarilla amarilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar los suplementos. Entonces, vamos tomando nota. Utilizamos lo siguiente. Aceite de semilla de calabaza. Luteína. Aceite de hígado de tiburón también. Alfa-linoleico con vitamina A.
menciono otra vez, aceite de semilla de calabaza, luteína, aceite de hígado de tiburón, alfa linoleico con vitamina A. Bien, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica. Bien, seguimos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Elisa Haro. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Quería una fórmula para una hija mía. Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 34 años. 34 años, ¿cuánto pesa? Pesa 70 kilos. 70, ¿y su estatura? 1,68. Bien, ¿qué le sucede? Tiene una anemia muy grande, tiene sus glóbulos rojos en 6. Y sí. Salió que tiene miomas en el cuello de la matriz. Entonces sí. Su regla es muy abundante, arregla con cuajarones muy grandes. Entonces sí. Eso le genera que expire su sangre porque todos sus demás órganos están bien. Sí, se empobrece por las hemorragias. La anemia muy grande. Sí. ¿Qué más? Nomás eso, que se desmaya pues con... Por le que le falta mucha sangre, entonces como que se marea y pierde el sentido. Bueno, vamos a atender eso entonces. Bueno, las dos cosas también, los miomas. Entonces vamos a comenzar utilizando telacandón. Entonces, pues esa sería la primera anotación, telacandón. Ahora vamos a buscar nuestras demás plantas, ¿verdad? Para que completemos la fórmula. Bien, seguimos. Entonces sería después sangregado. Mirra segunda también. Licopodio natural también. Apio criollo. Zarzaparrilla morisca, líquen islandico, esa es la formulación. Entonces, telacandón, sangregado, mirra segunda, licopodio, apio criollo y también zarzaparrilla morisca y también líquen islandico. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Cápsulas, trébol amarillo, ácido oleico con vitamina B12. Vamos a utilizar cachanes y DHA con vitamina E. DHA con vitamina E, voy a mencionarla de nuevo. Trébol amarillo, ácido oleico con vitamina B12, cachanes, DHA con vitamina E. Bien, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Gracias días. Por tomar mi llamada, muy amable. Con gusto. ¿Quién gracias, habla? Gracias, doctor. Lo felicito. Mire, doctor, hablo para la señora María Méndez, por favor. Bueno, ahora sí, María Méndez, ¿en qué te ayudo? Mire, se trata de mi hijo. Sí, ¿de qué edad? Tiene 55 años. 55 años, ¿cuánto pesa? Pesa 68 kilos. 68 kilos, sí. Y la estatura 1,70. ¿Qué le sucede? Mire, él le dio COVID, ya tiene como 2 meses y medio. Sí. Y en las dos pruebas que le hicieron, primero una y pasó tiempo, le hicieron una, ya salió normal, ya. Bueno, sí, tiene, se normalizó, sí. Pero ahora tiene le duele mucho, pues cuando él sale afuera que empieza a hacer aire, sí. Empieza a doler la espalda. Como sí, cuando la espalda. Le dio el COVID, le tomaron una radiografía, sí. Y salió muy negro un pulmón. Sí, entonces hay ahora que atender quedó eso. Como dañado, yo creo, porque le fragilizada, va a sí, te entiendo. Sí, cuando sale al aire, tiene sí. Que salir con un chaleco, una chamarrita, porque le da escalofrío, todo, como catarro, y en la noche suda muchísimo. Sí. Él es hipertenso, pero está controlado. Hay veces le sube
y yo eso no, pero sí lo que nos preocupa es que suda mucho. No vive conmigo, no vive, soy grande, y él vive aparte, por eso yo le estoy ayudando, ¿cierto? Sí, fórmula, muy maravillosa, los felicito. Qué amable. Pues vamos a hacer esa fórmula también a él para que se recupere con prontitud, para que se fortalezca bien de sus pulmones. Sí, doctor, ¿verdad? Para que se le quite esa fragilidad. Bien, utilizamos lo siguiente, utilizamos TPAMI. Entonces, pues se anota TPAMI. Vamos a utilizar jazmín España también. Vamos a utilizar eucalipto. Flor de camarón también, excelente. Bueno, seguimos haciendo la fórmula. Copal blanco. Entonces agregamos a nuestra formulación lo que estamos anotando, pues el copal. Y vamos a agregar también chaga. Bien, vamos a unificar la fórmula, vamos a mencionarla. Bueno, entonces TPAMI, jazmín España, eucalipto, flor de camarón también. Utilizamos también copal blanco. Y la última es chaga. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarla después de cada alimento, es correcto. Después de cada alimento. Bueno, ahora hay que buscar suplementos. Anotamos lo siguiente, utilizamos maitake. Vamos a utilizar cápsulas de ajo, de espino albar y de nonio morinda. Fue así, maitake, ajo, espino albar, nonio morinda. Una de cada una de esas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estuvimos viendo, ¿no?, cómo utilizar apropiadamente nuestras plantas. Pues hay que evitar, ¿no?, que haya atonía gastrointestinal, pero también cuando se debilita nuestro intestino porque no absorbe nutrientes, bueno, nos vienen en cadena otras situaciones que hay que atender también, porque la fragilidad pues hace colapsar las funciones y también debilita a nuestros órganos. Esta es una planta fortificante. También le llama vivificante, ¿no?, porque reanima los órganos internos. Claro, el páncreas, el hígado, los riñones necesitan depurarse. Entonces también depura. Este es un depurativo sanguíneo, un depurativo general, la tronadora. Excelente, mucha gente la toma de por vida porque la toma una taza en ayunas para estar bien preparados, para que un coraje no le afecte, para que no un susto le dé diabetes y demás. Te toman su tecito, el clásico amargo que tomaba la gente grande en la mañana, levantarse, para que no hubiera flema, para que no hubiera pues una sorpresa, un susto que los afectara y las afectara también su salud, pues tomaban su té protector. Y este era exactamente la tronadora. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro, hasta la próxima. Una frase de Pablo Neruda: aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.